Los pacientes que suelen acudir a la consulta de neurocirugía, en primer lugar, pueden venir ya remitidos de otras consultas, sobre todo de consultas traumatológicas, consultas de medicina interna o de neurología, o son pacientes que vienen por primera vez porque presentan una sintomatología compatible con algún tipo de patología neurológica. Normalmente, pues en la consulta, el paciente que viene por primera vez, pues se suele hacer una historia clínica detallada con un examen físico y se solicitan una serie de estudios complementarios para definir un poco la posible patología que puedan tener estos pacientes. En el caso de pacientes que vienen referenciados, hay un porcentaje bastante importante que ya vienen con estudios previos y con un diagnóstico para definir un poco el tema de la posible o no necesidad de tratamiento quirúrgico.